Hola amigos y amigas, al final de este vídeo hemos incluido la respuesta a una pregunta que se formuló la semana pasada tras el estudio El descuartizador de la Biblia. Y la pregunta iba en la línea de ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos llegar a explicar? Este sufrimiento que de una u otra manera todos experimentando, todos experimentamos a un nivel u otro. Algunos, parecería que más que otros, pero nos toca a todos. Entonces en ese intento de poder dar una explicación o al menos algo, como digo, en la respuesta, que a mí me satisfaga lo suficiente como para seguir levantándome cada mañana uh, y tratar de ser una influencia positiva para mi vecino, para mi prójimo. Tratar de sumar y mostrar el amor de Dios. Entonces esa respuesta que se produjo en la sesión de preguntas y respuestas la semana pasada, la tenemos incluida al final de este vídeo, justo al final. Pero hoy mismo me acabo de enterar de que hace apenas una semana ha fallecido Carlton Pearson. Muchos de ustedes no sabrán quién es. Y de hecho yo no sabía quién era hasta ahora igual dos años atrás, tal vez aproximadamente. En el 2018, tras la, el fallecimiento de mi esposa, eh, decidí presentar un mensaje titulado Dios desea que todos sean salvos. Era un pensamiento que tanto mi esposa como yo habíamos desarrollado en los últimos... 13 años desde el 2010 y que por una razón u otra lo máximo que me atreví a compartir hasta ese, hasta ese entonces era de que Dios no mataba. Y una vez que ya no tenía que proteger a mi esposa de, los, de las críticas que se iban a presentar, una vez que una persona como yo, cristiana, que, uh, que tiene una cualificación en teología, uh, que estudia la Biblia, que era conocido por presentar la Biblia, o un Evangelio cristocéntrico, el salir diciendo que toda la humanidad, de una u otra manera, iba a ser restaurada, porque todos habíamos sido afectados por la ruptura de nuestra naturaleza, por el odio, por el egoísmo, por el daño, por el rencor, por el miedo, por lo que sea. Eh, una vez que salí, con esa. Um, Salí del armario, podríamos decirlo de esa manera. Con ese vídeo, Dios desea que todos sean salvos. A los pocos meses, o tal vez a los 12 meses después, alguien se puso en contacto conmigo y me dijo: Tienes que ver esta película. Y esta película estaba en Netflix y se titulaba Come Sunday. Come Sunday, o Viniendo el Domingo. Viniendo el domingo que contaba la, la historia precisamente de Carl, uh, Carlton um, Peterson y cómo él siendo un predicador pentecostal, eh, predicando muy fuerte en contra del de pecado y que los pecadores iban a ir al infierno y se iban a consumir en el infierno, etcétera, 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 un día, un domingo, en, en una de estas predicaciones, predicó que... Todos iban a ser salvos. Que el salvador era el salvador del mundo, no el salvador de algunos. Entonces, claro, uh, por eso me recomendaron a mí la, la película. Tienes que verlo, tienes que verlo, para de una u otra manera apoyándome o, o animándome a que no yo pensara que era el único que, que había llegado a estas conclusiones. Pues bien, este mismo personaje, Carlton Pearson. Um, ha fallecido hace una semana atrás y ha fallecido con una de, con un, deteriorándose por la enfermedad del cáncer. Un cáncer que de hecho había sido diagnosticado hacía 20 años atrás y ha ido luchando o peleando contra el cáncer por los últimos 20 años, pero que finalmente um, ha acabado con su vida. Y lo curioso de todo es que en su último mensaje para sus amigos, conocidos y personas que que le han ido siguiendo, sobre todo en los últimos siete años, eh, ya parecía muy deteriorado, ya anunciaba que posiblemente ya no fuera a comunicar ningún otro mensaje, y de hecho falleció eh, días después. En los comentarios de, esa, de ese mensaje suyo de despedida, había infinidad de gente diciendo, arrepiéntete, todavía tienes tiempo. Eh, que Dios se apiadiera de tu alma en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en esos momentos, cuando tienes una persona enfrente que está bien de deteriorada por el cáncer y que lo único que está mostrando en ese mensaje es mensaje de amor, ahí aparecieron todas las alimañas y todas las llenas las de la jungla a, a comer carnaza. Y a indicar que precisamente una de las razones por las cuales esa persona estaba muriendo de cáncer era porque era un hereje, porque pensaba que, que Jesús iba a salvar a todo el mundo, que toda la humanidad de una u otra manera va a otra dimensión de salvación, no, no de dolor, sufrimiento, lágrimas, enfermedad, despedidas, miedos, terrores, etc. Y, y me dolió en el alma, me dolió en el alma porque. Él no lo va a escuchar, él no los va a leer ya esos mensajes. Pero el hecho de que nadie de aquellos que comentaron fueron movidos por la ternura de este hombre, sino aprovecharon la oportunidad para decir: ¿Vistes? Este cáncer es la manera en la que Dios tiene para castigarte a ti por haber empezado a predicar que Dios salvaba a todo el mundo y por haber confundido o engañado a un montón de personas. Es lo que yo llamo el Evangelio del libro de Deuteronomio. Si me sigues a mí, te voy a amar, te voy a bendecir, vas a tener agua y lluvia en las cosechas y tus hijos van a seguir por mis caminos. Pero si no haces lo que yo te digo, te voy a matar. Se puede considerar el Evangelio del libro de Teoronomio, o el evangelio de un dictador. Un evangelio donde no hay libre albedrío. Es un, evangel un evangelio en el cual, eh, si, me, si me sigues, yo te amo, y si haces lo que yo digo, yo te voy a cuidar, pero como no hagas lo que yo digo, te voy a matar. O con cáncer, o con un accidente, o con toda la suciedad y maldad de este mundo que pueda yo almacenar y tirar con, en contra tuya. Y eso era, digamos, la línea general de muchos de esos comentarios a este último mensaje del de pastor Carlton uh, Pearson. Y esto me da pie a dar, daros paso a esa respuesta de hace una semana atrás con relación al sufrimiento, al sufrimiento que todos nosotros experimentamos. Yo sé que esta explicación que os voy a dar ahora, a la que vamos a referirnos ahora, no va a satisfaceros por completo. Yo no tengo toda la respuesta al respecto. Es una respuesta que me permite a mí recibir suficiente paz, como dije antes, para levantarme cada mañana y tratar de yo ser una luz positiva en lugar de parte del problema. Aquí os dejo esa respuesta. Bendiciones. Um, fue una última cosa que, que quería decir de Tolstoy con re relación a la vida. Tolstoy decía lo siguiente: Esta vida es un sueño, trata de vivirla en armonía con tu prójimo amándole en humildad y en piedad antes de despertar. En otras palabras, Tolstoy decía, esta vida es un sueño, a ver cómo vives en este sueño, ¿no? ¿Qué? Y te invitaba a vivir este sueño en hermandad, en, en, o sea, en hacer de esta vida, digamos, un sueño bonito. En lugar de una pesadilla. O sea, trata de que este sueño sea un sueño bonito antes de despertar. En lugar de una pesadilla antes de despertar. Hay un montón de, de munición puesta dentro de lo que acaba de decir Leo Tolstoy. Porque es uno de los primeros que hablaban de... El, o sea, él no estaba hablando de una manera simbólica cuando decía... Esta vida es un sueño. Estaba hablando de una manera literal. Ahora, dentro de lo que a mí me da paz, ¿ok? Lo que a mí me da paz a lo de lo que tú estás presentando es lo siguiente. Si bien tomamos lo que dice Tolstoy como esta vida es un sueño, haz de él un sueño bonito y no una pesadilla, y haz para, para otros en, en este sueño una vida bonita y no una pesadilla. La realidad es de que muchos. Por mucho que, que ellos traten de hacer de este sueño una vida bonita, están en un área de conflicto, están en una situación social, están en una situación familiar, etcétera, 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 que de bonita le quedan muy, poquitas, muy, muy poquitos pétalos a esa rosa y la mayoría son espinas. ¿Sí? La mayoría son espinas. Lo que a mí me da paz al respecto es lo siguiente. El, primero, primeramente, la re restauración de todo, la restauración de todo y de, to o sea, de todas las cosas, de todos los individuos, de, todo, de todos esos, esos ríos que decía Tolstoy, cuya agua eventualmente todos van al mismo mar. Esa restauración de todos, donde esas esas uh, erosiones, ese barro en el agua, esas eh, es, ese, ese cauce estrecho, ese cauce ancho. Esas cocodrilos en ese agua, es, todas esas cositas ya no van a estar en ese, en ese agua. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, unido a lo que acabo de decir de, de Tolstoy, esta vida es un sueño, vívela para que sea un sueño feliz o dentro de tus, de tus capacidades y no una pesadilla. Antes de despertar, imagínate lo siguiente. Y esto lo hemos explicado. Lo que pasa es que como tenemos tantas presentaciones, no me preguntes dónde está, pero lo voy a explicar de esta manera. Tú imagínate que se levanta. Um, se levanta tu pareja y te dice: Me voy a divorciar de ti. Porque me has puesto los cuernos. Y tú, que te acostaste con tu pareja. Dándole un besito a la noche diciendo te amo, amor, y él te dijo te amo, amor, etcétera, etcétera. Tú estás totalmente confundida. Dice, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, Juan? Que me voy a separar porque me has puesto los cuernos. Pero ¿con quién yo te he puesto los cuernos? Pues me has puesto los cuernos con Luis. Con Luis. Pero si yo a Luis no lo veo de hace, hace seis meses, desde, desde que fuimos a, a la cena de Navidad. Y dice, ¿cómo que no? Pues estabas ahí, estabas con él y estabas encima, en cual, no en cualquier sitio, en Copacabana. Digo, ¿pero en Copacabana? ¿Qué voy a hacer yo en Copacabana? Ir a ver a Julio Iglesias si yo no he no estado en Copacabana en la vida. Y de repente Juan dice, uff, oye, María, era real, 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 oye, real, me entró un coraje. Y dice, o sea, me está diciendo que le has soñado. Y te has levantado enojado, pues sí que empezamos bien el día. Te has levantado enojado conmigo porque creías que te había puesto los cuernos y yo sí, pues ahora que hablas de, de, de Julio Iglesias, pues Julio Iglesias estaba cantando también, etc. Claro, si estabas en Copacabana, pues tenía que estar cantando Julio, Julio Iglesias. Y era un sueño. ¿Tú vas a seguir enojado con tu esposa porque te ha puesto los cuernos en un, un sueño el, esa noche? No, en el momento que tú te das cuenta que fue un sueño, ya no estás enojada con tu esposa. Ya hay una restauración de esa relación. Que mientras estabas en el sueño, no había restauración. Tú en el sueño, ella estaba ahí con Luis, con Luis y tú estabas ahí, y lo, a estos los mato, los mato, los mato. Pero te despiertas y, y todavía estás ahí como, pero te das cuenta, empiezas a mirar la habitación y dices, mamá mía. Vaya, sueño que he tenido. De repente, imagínate que en el sueño te matan a una hija. Y te levantas todo como una pesadilla. Te levantas y dices, ¿qué ha pasado? Nada, nada. Has tenido una pesadilla. He tenido una pesadilla. Y te levantas rápido y vas a la habitación y ves a que tu hija está ahí tranquilamente durmiendo. Se te va. Se te va esa mieda, ese miedo, esa angustia, ese terror, esas lágrimas, esa es esa esos sentimientos que tuviste durante el sueño, cuando te mataron a la hija, cuando te violaron a la hija, cuando te abusaron a la hija, en el momento que te despiertas y vas a la habitación y ves a tu hija ahí, no es que el vecino me la violó. Y luego te das cuenta que no, que era un sueño. Que lo pasaste muy mal mientras estabas en ello, muy mal. Pero en el momento que ves a tu hija, totalmente restaurada, durmiendo en la, su cama, desaparece. ¿Qué quiero decir con ello? Lo real es lo que no vemos. Lo que vemos no es real. Esto no me lo he inventado yo. Esto está en el Nuevo Testamento. Las cosas que vemos... De, de, de hecho, Jesús hablaba de que aquellos que veían eran los ciegos y los que no veían eran los que podían ver. En el libro de Isaías dice, Bien, bienaventurado el que no escucha y el que no oye. Dijo, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Cuando tú entiendes, esto es mi confortamiento, cuando tú entiendes la restauración del ser humano, de todo ser humano, del que me ha robado el auto, del que me ha violado, de que me ha golpeado, etc. Yo estoy añorando, deseando el día de la restauración entre la relación en, 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 y darle un abrazo a mi padre. Porque la manera en la cual ha vivido él su sueño es una manera y la manera en la cual a mí me ha afectado sus decisiones y de la manera en que yo estoy viviendo ese sueño con relación a mi padre es diferente. Y aquí yo me siento que dentro de este sueño, podríamos llamarlo así entre comillas, yo estoy limitado porque yo estoy, haci yo estoy haciendo esfuerzos y él dentro de lo que cabe yo creo que él está haciendo sus, es sus esfuerzos, que muchos van a decir que son muy pocos, pero yo tengo en veo que hay un número de limitaciones sociológicas en él, como las hay en mí, para que la relación con mi padre a día de hoy no esté en un nivel de flor. Como debería o como a mí me gustaría. Pero cuando las barreras del sueño sean quitadas, cuando las limitaciones del sueño sean cristadas, tú sabes que en, el, que, en un sueño, que, que en un sueño hay ciertas cosas que te vienen y, y no tienes control de ellas. Cuando todas esas limitaciones sean quitadas, yo estoy añorando el día en el cual yo abra, abrace a mi padre. Y dice, sí, pero. ¿y, el, y, y todo lo que hizo, y esto, y no sé cuánto, y la, la, la? Y dice, sí, sí, pero. En el momento en el cual él y yo despertemos a una realidad diferente y nos miremos el uno al otro, va a ser como levanta levantarnos de una pesadilla o un sueño al respecto. Entonces, es una manera que tengo que, 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 que uso para ilustrar el sufrimiento actual que duele, que pincha. A ver, hay gente que se ha despertado de una pesadilla sudando. Hay gente que sueña y le sube el, las, los pal, las pal, 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 palpitaciones del corazón. Yo recuerdo una vez, precisamente durmiendo en una cam, cama de, de, un, de una persona, eh, single, una, una, una cama pequeñita, estábamos durmiendo mi padre y yo. El día anterior, yo con mi hermano habíamos ido a, a unos salones y por una ventanilla estábamos viendo un gimnasio de boxeo. Nosotros éramos pequeños, habíamos visto, eh, estábamos mi hermano y yo, abrimos una ventana y justo abajo, en los bajos de un edificio, había un gimnasio de boxeo y estuvimos viendo por una hora gente pegándose en la cara, pom 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 con el boxeo. Adivina qué soñé esa noche. Esa noche soñé que estaba boxeando y cuando y, y, y cuando me levanté a la mañana, mi pa, mi padre, que había dormido en esa cama conmigo, mi padre tenía el ojo hinchado, su ojo izquierdo estaba hinchado. Estábamos comiendo desayuno y mi padre dice, ¿qué soñaste anoche? ¿Quién me pegaste? un puñetazo. Claro, yo estaba ahí con el boxeo, con el boxeo, con el boxeo, con el boxeo y boom. Y al que estaba durmiendo al lado mío, que era mi padre, le pegué un puñetazo en la cara. O sea, y lo sintió, le despertó y todo, y todavía dolía, todavía dolía, pero fue un sueño. Okay. Entonces, cuando nosotros entendemos el sufrimiento actual como no la meta, como no lo final, como no, si, sino que añadimos a esto el hecho de que va a haber una restauración, va a haber, va a haber un despertamiento o un despertar a una realidad donde esta pesadilla va a quedar en ello. De hecho, Pablo dice, la, la aflicción, la tengo que decir en inglés primero. La aflicción ligera que a, o, a día de hoy sufrimos trabaja para nosotros un camino más excelente de gloria. La aflicción que sufrimos ahora trabaja para nosotros. Es como, y no está para ser leído como, sí, sufre, sufre, sufre mucho aquí, porque de esa manera vas a disfrutar más allá. No, no está leído, no está para ser leído así, sino está leído para decir. Toda esta aflicción va a ser ligera, va a ser como para retirarla de nuestras, nuestras cabezas incluso como significativa alguna en el momento en el que estemos en el lugar de gloria. Porque si a mí ese asesino me ha matado a mi hijo, me la ha matado aquí. Pero si allá, una vez que él se despierte de ese sueño, y yo me despierte de este sueño, y yo me despierte con mi hijo al lado, ¿por qué yo voy a seguir pidiendo cadena perpetua y cadena de muerte para ese asesino? Porque me van a decir, cadena perpetua para qué? Para el tar Luis. ¿Qué ha hecho Luis? Me mató a mi hijo. ¿Cuándo? Pues me lo mató eh, el día que mi hijo salía del colegio, lo violó y lo mató. Bueno, este es Luis. ¿Y tu hijo dónde está? Mi hijo está. Y en el momento que voy a decir, mi hijo está muerto. Resulta que mi hijo está aquí, conmigo. Al lado, restaurado. ¿Dónde está la evidencia del crimen para yo condenar a Luis? La evidencia del crimen es la muerte de mi hijo y el hecho de que mi hijo no está, pero en la restauración todas las cosas mi hijo está ahí. Y si mi hijo está ahí, ¿dónde está la evidencia del crimen? Si alguien me cortó el brazo y estoy restaurado completamente, ¿dónde está la evidencia de que me cortó el brazo? Se convierte todo en qué? Como decía Pablo, en una ficción ligera que no tiene ni comparación con el momento de gloria. Entonces, es algo que no quita el hecho de que estemos sufriendo aquí, pero en ese sufrimiento a mí me da una perspectiva diferente. Y entonces, como Pablo, yo puedo estar cantando en el sufrimiento, porque, además, si esto no. Esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Me pone una pistola, una pistola en la cabeza, me van a matar y dice, ¡ay! Estoy a punto de despertarme. ¿Y cómo me voy a despertar? Me voy a despertar. ¿Y tú cómo te despertaste? Me desperté porque me pegaron un tiro en la cabeza. Uy, qué manera más violenta. ¿Y tú cómo te despertaste? Yo en el sueño me quedé dormido y luego ahí ya me desperté. ¿Todos qué queremos? Queremos morir de esa manera, ¿no? Queremos morir, pues, eso, en, en nuestra cama, soñar dormidito, y luego despertarnos. Pero otros otros despiertan, despiertan porque fueron despertados de este sueño con un tiro a la cabeza. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, me ayuda a mí a pasar y a vivir por el sufrimiento. Y me ayuda a mí a usar el, el consejo de, de Tolstoy. Mientras estoy acá, mientras el tipo me tiene la, la pistola a la cabeza, trata de, de, de recordarle a ese tipo que Dios le ama, que nos vemos al otro lado. Nos vamos a contar la película esta y nos vamos a reír. Porque. Porque, chico, tú en estos momentos tienes una, una pistola enfrente mío y me estás viendo con una cara de odio y me vas a pegar un tiro. Pero no te preocupes. De aquí al otro lado, nos vamos a echar unas risas de esta película. Nos vamos a echar una, unas risas de esta película. Uh, y nos vamos a dar un abrazo. Todo dijo. Este es un sueño. Vívalo eh, haciendo, eh, con, con piedad, humildad y amor al prójimo en lugar de lo opuesto. Víbelo lo mejor posible antes de despertar. ¿Okay? No, aquí, no he quitado el sufrimiento que pasamos. Le, le he dado un contexto. El, hace, hace poquito vi a un grupo de jugadores de fútbol. Eh, ya retirados y estaban todos ahí muy, um, muy amigables. Sin embargo, cuando veías a esos mismos jugadores de fútbol jugar en equipos contrarios en el campo, oh, se pegaban patadas, se empujaban, se pisaban, se <laughs> llamaban de todo. Um, y ahora le veías, pues igual han pasado 10 años, etcétera, y les veías ahí amigos, tienen un programa de televisión, etcétera, etcétera. Los veías amigos y contando chistes y se le veían muy, muy cercanos, ¿no? Y hay una frase mucho, que se usa mucho en el fútbol, ¿no? Lo que, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Lo que pasa en el campo se, puede, se, queda, se queda en el campo. Cuando nos despertemos al otro lado, lo que pasó aquí se queda aquí. Se queda aquí. Y cuando decimos que se queda aquí, se queda aquí la muerte. Aquí se queda también la muerte. Aquí se queda la desgracia. Aquí se queda el dolor. Aquí se quedan las lágrimas. Aquí se queda el sufrimiento, aquí se queda la sangría, aquí se quedan las malas decisiones, aquí se quedan las inseguridades, los miedos, los terrores, aquí se, quedan, se queda la xenofobia, la xenofobia, se queda el, el sectarismo, aquí se queda toda esa basura, aquí se queda todo eso. Nosotros somos los que pasamos. La, la, la toxicidad de todo esto se queda aquí. Y la consecuencia de esa toxicidad también se queda aquí. Entonces, como se queda aquí, lo que, quedó, lo que pasó en el campo se quedó en el campo. En este campo que, que es un campo de batalla. Y cuando hablamos de... Y ya, ya, ya concluyo con esto. Elizabeth decía Dios tenía... Dos, Dios, tenía dos, dos tiene, dos, Dios tiene la capacidad de pararlo y sin embargo no, no lo para, que puede ser el argumento de muchas personas, ¿no? No, no necesariamente que, que sea eh, el de Elizabeth en sí, sino que evidentemente es un pensamiento que puede llegar a la cabeza. Eh... El, el, el hecho de que, de que entendamos de que en este campo de batalla eh, Dios tiene la capacidad de pararlo en este campo de batalla, eh, es, ese, esa frase o ese concepto lo anula Jesús. ¿A qué me refiero que lo anula Jesús? Jesús es puesto con los principios fuera de este campo de batalla, principios del universo o de, 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 del universo del amor, pero, pero traídos a este campo de batalla. O sea, si en este campo de batalla hay que, hay que dar ojo por ojo, Él no, no da ojo por ojo. Si hay que eh, volverse sectario y no ayudar al romano, Él ayuda al romano. Si hay que uh, no ayudar al homosexual, él ayuda al homosexual. No nos olvidemos del de siervo del centurión, que era siervo varón y posiblemente, muy posiblemente, uh, lo que se llamaban eh, joven, jóvenes, que eran siervos de, en todos los aspectos. Um, eh, si hay que vender a la mujer como propiedad, si hay que juzgar a la prostituta, si hay que... Hay que apartarse de, del mendigo y, y para que no te contamine, etc. Jesús hace todo lo opuesto, hace todo lo opuesto. Y lo matan. ¿Por qué? Porque las normas de este mundo parecen ser, parecen ser la muerte. Porque en este mundo hay un Dios. En este mundo hay un Dios. Y el Dios de este mundo es la muerte. Porque si el mon dios de este mundo sería la vida, entonces nosotros viviríamos aquí eternamente. Aquí, eternamente, no vivimos. El dios de este mundo es la muerte. Ahora, imagínate que tú entras. Yo recuerdo de pequeñito, de pequeño o más joven, fuimos a un parque de atracciones. Eh, en este parque de atracciones había una atracción en particular que era la Casa del Terror. No sé si alguna vez han visto algo así parecido. La Casa del Terror. Que es como de... Ah, ¿Qué ¿aquí, aquí, aquí vamos a hacer? ¿no? Y, y, y si te animabas a ir a la Casa del Terror ya sabías que ibas a estar ahí 50 minutos y escuchabas además... Desde fuera, ¿no? Escuchaba los gritos de las personas y de... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a meternos? Compraba los tickets porque ibas con cuatro amigos. ¡Venga, venga, venga! A que no hay, que, a que no hay lo que hay que tener para entrar. Y al final entrabas y... Pero, pero, oye, una vez que has entrado, has pagado el ticket. Una vez que has entrado, ahí no puedes en mitad de... Oye, oye. El dueño del parque de atracciones para esto. Para esto porque me está dando mucho miedo. Porque nada, nada. Na. No, pues, lo puede parar. Claro, claro, pero estamos ya en la Casa del Terror. Ahora tira para adelante, estamos en la Casa del Terror. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. ¿Por qué? Porque has entrado en la Casa del Terror y en la Casa del Terror pues, te va a venir este con el hacha, te va a venir el otro tal, te va a venir un zombie, te va a venir Nal, la, la niña de la curva, ahí detrás. Te van a venir todas esas cosas. Porque estás en la Casa del Terror. Y luego sales. Y te comes un helado de chocolate y ¡Wow! ¡Uh! Espera que me calme un poquito, el helado de chocolate y ya está. Te has calmado. ¿Por qué? Ya saliste de la casa del terror. Vale. No nadie paró los 50 minutos, te los tuviste que comer. Te comiste los 50 minutos en la casa del terror. Pero luego saliste y te comiste un helado. Vale, yo estoy deseando comerme ese helado con mi esposa. Yo estoy deseando comerme ese helado con mi abuelo, con mi abuela, con mi padre. Estoy deseando com comerme ese lado con, con tantas y tantas personas. ¿Ok? De momento, estamos en la casa del terror. ¿Ok? La casa del terror. Va a haber muchos gritos de vez en cuando, pero, ¡eh! Como estamos ahí con los amigos, después de cada susto, nos reíamos. ¡Ay, madre! ¡Mira la niña de la curva! ¡Ah! ¡Eh! Uf, ¿Cómo estás? Oye, cómo estás, tío. Joder, colega, estoy muy bien, pero me ha pegado un susto porque tengo 22 años. Si no me hubiese dado un ataque al corazón, colega. Uf, vale. O sea, de vez en cuando te asustabas y luego nos agrupábamos, nos, nos reíamos. Uy, eso sí que. Uy, casi me da con el hacha. Seguíamos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Siempre había uno que decía: ¿Qué mala idea ha sido esto? ¿Qué mala idea? ¿Qué mala idea? Ya sabía que no tenía que haber entrado. Vale, pues nada, te agarrabas al grupo y tirabas para adelante, para adelante, para adelante. Nos agarramos de las manitas. Para adelante, para adelante, tira para adelante. Que ya habrá que entre susto y susto también hay momentos para reírse. ¿No acá? Okay? En la casa del terror. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Ahí os dejo los, los pensamientos para, para masticar. Muchísimas bendiciones por estar ahí. A recordar, la próxima semana tenemos el de Jonás. Con Alex, ¿ok? Bendiciones, Dios es bueno siempre, ¿ok? Y en la casa del terror, ¿qué mejor que caminar de la mano con Cristo? Porque si no, es más terrorífico, ¿ok? Bendiciones.